36. Y el postre de la triste. Joya área, así una vez. La cabaña estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Raja Grija. Acompañaron una gran asamblea de voces y bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración que es a mí, dada la perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, mediante el Buda, el venerable Sariputra, Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Shariputra, como no hay logro, pues confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate para sangate bodhisoha. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Desde que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados.
De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se apacigüe. Asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape. Tayata Omkate Gate, Paragate, Parasangate Bodhisoha. Esas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciben. Shim Tinkuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Sanje
Tratamos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con la intención de querer crear las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. El hecho de estar reunidos todos nosotros aquí, nuestra principal meta de por qué estamos aquí es para subyugar esas emociones aflictivas, tratar de que nosotros podamos quitarnos de en medio esas emociones aflictivas, dominarlas. Y la única manera en la cual se le puede hacer frente a esas emociones aflictivas para derrotarlas es a través de las enseñanzas, es desarrollando las enseñanzas. Y por esa razón estamos aquí, para escuchar las enseñanzas y poder hacerle frente a nuestras emociones aflictivas. Pero para que el acto de escuchar las enseñanzas realmente sea vaya en dirección para contrarrestar nuestras emociones aflictivas, la motivación es primordial. Porque la motivación, tanto el que expone las enseñanzas como el que las escucha, es lo que va a determinar que el acto de escuchar o de exponerlas realmente se convierta en dharma. Así que, en primer lugar, lo que debemos de asegurarnos de establecer adecuadamente es la motivación. En segundo lugar, en general, decimos estudiar. Y Gisela enfatiza mucho el hecho de estudiar. No, y con mucha humildad dice, no es que yo lo haga, pero sí los exhorto a vosotros a que lo hagáis. Y es, tiene un objetivo. Ahora que estamos estudiando este texto tan especial y es tan sublime que dice Gisela, pues no podemos abarcarlo todo. Estamos dando un comentario generalizado de lo que expone este texto. Pero el mismo texto, lo que estamos estudiando, es con un objetivo. Y el texto nos los va indicando. Es para meditar. Nosotros tenemos que tener muy claro que en primer lugar hay que escuchar. En segundo lugar hay que pensarlo. Y en tercer lugar es la meditación. Y a diferencia de otros maestros,
que exhortan a la meditación. Hay que meditar, yo medito, vosotros también tenéis que meditar, debemos meditar, y dan unas explicaciones muy extensas acerca de la necesidad de meditar. Si os dais cuenta, Geshe-la no va por esa línea. Geshe-la nos exhorta y nos anima e insiste en estudiar. Necesitamos estudiar, debemos estudiar. Y tiene un objetivo el hecho de que diga estudiar, porque estudiar también es meditar. Y muchas veces se confunde, se piensa que meditación es otra cosa, más esotérica, aparte. Y ahí es cuando cometemos un gran error. Un error muy grave, el hecho de pensar que escuchar las enseñanzas y meditar son cosa distinta. El estudiar también es parte del proceso de la meditación en el cual debemos involucrarnos. Más aún, se habla mucho de los preliminares, llevar a cabo los preliminares. Y no, dice, no digo que sean importantes esas prácticas preliminares, pero Lama Tsongkhapa dice cumplir con los compromisos de los votos que hemos tomado, eso es todavía más importante. Y si queremos algo que sirva como base preliminar, es precisamente mantener bien nuestros votos, nuestros compromisos. Eso es todavía mucho más necesario e importante. Y cuando hablamos de compromisos y votos, se refiere a ética. Tal vez algunos puedan pensar, pues si yo ya hice todos mis preliminares, todos los que decían que eran preliminares. Preliminares está hablando cuando se tiene que contabilizar diferentes tipos de prácticas. Hay muchos tipos de prácticas que las vamos contabilizando, que son preliminares. Dentro de la tradición Gelupa hay cuatro que se consideran las más importantes para llevar a cabo esta contabilización que se le denomina preliminares. Pero si nosotros lo estamos haciendo y lo estamos contabilizando, las vamos contando sin pensar mucho sobre lo que estamos haciendo, solo vamos en el número, ya llevo uno, ya llevo dos, ya llevo tres. Entonces, cuando terminas todo tu gran número, a lo mejor dices, por fin los acabé, yo soy de los pocos que lo han conseguido. Es muy fácil que se genere el orgullo, porque si lo estamos haciendo sin pensar, sino solo por contar, entonces fácilmente el orgullo puede surgir. En cambio, si lo que más estamos pendientes de hacer es mantener una buena disciplina ética, y estás muy al pendiente de cada día mantener una buena ética, entonces de manera natural te vuelves, tu comportamiento se va transformando. De manera natural vas cultivando una actitud más de humildad. De manera natural vas transformando tus actos.
Entonces es algo que realmente, realmente está trayendo una transformación en ti. Y eso es lo que te lleva a ser una persona mucho más humilde, mucho más pacífica, mucho más atenta de lo que estás haciendo, de no cometer negatividad, porque tu principal objetivo es mantener una disciplina ética perfecta. Entonces, pues claro, por eso Lama Tsongkhapa dice, es mucho más necesario estar enfocados en mantener una buena disciplina ética. Esa es la base principal. No quiere decir que los que hacen la contabilización de los preliminares y demás, no está diciendo que sean malos o que sean orgullosos o que no lo estén haciendo bien. No va por ahí la cosa. Sino que está muy bien que lo hagan, pero sin olvidar todavía lo que realmente va a traer ese cambio en nosotros, que es la ética. Y Geshe-la dice, es muy importante para nosotros tener estos puntos clarísimos. Ahora que estamos viendo el texto de Atisha Dipankara, de una luz en el camino, por supuesto que Atisha está reflejando en ese texto el desarrollo de las seis perfecciones, también el desarrollo de lo que es la visión correcta de la realidad, y está basándose en varios textos, sutras importantes, también otros grandes comentarios, textos y demás. Pero lo que más enfatiza Atisha en su texto es la ética. Es muy importante la ética. Por eso la pone como la base, el punto más importante dentro de su texto. Por esa misma razón, los cursos anteriores, Geshe-la nos ha estado hablando de los votos del Bodhisattva. Porque eso es parte de mantener una disciplina ética correcta. Y porque eso es lo que también Atisha Dipankara está enfatizando muchísimo. Entonces, lo que Geshe-la nos acaba de comentar va en la misma línea que Atisha está comentando. Lhasa. Y pues el texto de Atisha Dipankara es un texto que está abarcando todo el camino, está abarcando tanto sutra como también el tantra. Entonces es un texto muy muy completo, y de esa totalidad del camino que está expresando, la parte más extensa, la parte que tiene más estrofas, la parte más comentada es la de los votos. Y es por eso que Geshe-la dice, por eso los trato de enfocar en el sentido de la importancia de mantener una disciplina ética. A ti ya nos los está diciendo con la extensidad de versos que le ha dedicado. Ahora nos toca a nosotros entender, ver esa importancia que tiene la ética. Nimabal kapdes jas,
ali gomba thangbo de o chidum tone jago yosres otisrosi. Y por esa misma razón de la importancia que tiene la ética, pues Gisela nos estuvo hablando en los cursos anteriores sobre los votos del Bodhisattva. Mantener perfectamente los votos del Bodhisattva, a lo mejor no, en su totalidad cuesta, pero lo que nos estuvo comentando de los 18 votos raíces, aunque cuesta, pero también hay otra parte, es no es tan fácil romperlos, porque si recuerdan, tiene que cumplir con 4 puntos para que realmente se rompan en su totalidad. Así que si Adisha está enfatizando esa parte, pues también Geshe-la debía enfatizar esa parte de los votos, especialmente la de los votos del Bodhisattva, porque todos los que, bueno, prácticamente todos los que estamos aquí, los hemos recibido. Entonces, como los tenemos, ahora toca cuidar y mantener de ellos. Por eso nos pide que leamos el texto que Geshe-la nos estuvo leyendo estos dos cursos anteriores, que habla de los votos del Bodhisattva, está en castellano. Entonces nos pide que lo leamos, que lo estudiemos, porque así tenemos cada vez más claro qué votos tenemos y cómo debemos de actuar para poder mantener bien nuestros votos. Y al principio Geshe-la nos mencionaba, si estamos aquí es para hacerle frente a esas emociones aflictivas. Pues muy bien, el primer paso para ir contrarrestando esas emociones aflictivas es la ética. Ese es el primero de todos los pasos a dar. Geshe-la mencionaba que para que se rompan de raíz los votos del Bodhisattva es porque se han cumplido con esas 4 condiciones o 4 aspectos. Y también vimos que de los 18 votos hay 2 de ellos que no tienen que cumplir con los 4 puntos para que puedan romperse. Pero también dice Geshe-la, pero dudo mucho que los puedan romper. Primero porque no creo que puedan, así en general, no creo que vayan a generar una visión errónea. Y por otro lado, el otro voto que no necesita los 4 puntos es la de no querer trabajar por un ser. Entonces, a lo mejor vemos un ser que está con muchas aflicciones, pero dudo mucho que vosotros llegáis a pensar de que este es imposible que yo, cuando alcance el estado en Buda, o es imposible que este lo pueda ayudar, o es imposible que este yo en el futuro pueda ayudarlo. Yo creo que de alguna manera, aun cuando lo veamos con un montón de aflicciones, en el fondo todavía pensamos que si alcanzo el estado de Buda se puede beneficiar, o voy a trabajar también por este sea, a pesar de cómo esté. Entonces, por eso probablemente tampoco vayamos a hacer muy fácil que rompamos este otro voto. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos muy claro cuáles son, cómo se rompen, para que entre más los conocemos, mejor los podemos aplicar y mejor podemos cuidar de ellos. Para cualquier práctica budista hay 3 adiestramientos superiores que debemos de llevar a cabo, que es el de la ética, la concentración y la sabiduría.
La parte de la ética, que es bastante extensa, expuesta en este texto, ya se ha explicado, ya se ha comentado. Ahora toca la siguiente parte del adiestramiento de la concentración y luego el adiestramiento de la sabiduría. Si uno quiere seguir el camino expuesto en el budismo, debe desarrollar estos tres adiestramientos superiores. Entonces, ahora ya teniendo la idea general, ahora vamos a adentrarnos en el texto donde va a hablarnos acerca de la concentración. Así que Geshe-la dice que volviera a repetir el hecho de que no hay adiestramiento dentro del budismo que no se incluya estos tres adiestramientos. O diciéndolo de otra manera, los tres adiestramientos superiores en su totalidad es parte de cualquier práctica o adiestramiento budista. Y de estos tres adiestramientos superiores, el más importante de todos es la ética. Y yo creo que todos vosotros lo entendéis. Pero os voy a poner una analogía. La analogía para entender la importancia que tiene la ética es imaginar una rueda de una carroza. Entonces, la rueda tiene un punto central. Desde ese punto central de la rueda salen los rayos. Luego está el círculo que da la forma de la rueda. La ética vendría siendo esa parte central, lo que está justo en medio de la rueda, lo cual indica que es la base, porque si no está esa parte central en la rueda, no importa que tengas el resto de los elementos, no importa que tengas ese círculo o que tengan los rayos, no sirven de nada si no está el centro que sostiene a ambos. Por eso la ética es la base de la cual se sostiene los otros dos adiestramientos. El hecho de utilizar la analogía de la rueda también tiene un propósito, porque una rueda es para llevarte a algo, va hacia un lugar, hacia una meta, y la meta o el destino a donde nos lleva esa rueda es el estado perfecto, el estado totalmente libre de faltas, con todas sus cualidades exaltadas, el estado perfecto de un Buda. Y aunque antes de llegar a ese destino, pues vamos a ir consiguiendo ciertas cualidades, ciertos logros, pero nuestro destino final es la budeidad. Y la única manera de llevarnos a ese destino final es con la rueda. Y la rueda funciona gracias a la ética. Porque si el centro de la rueda, que es la ética, no está, aunque tuviéramos los rayos, tuviéramos el círculo
O en otras palabras, aunque tuviéramos la concentración, aunque tuviéramos la sabiduría, no sirven. Como una rueda, si no tiene el centro, no sirve. Pues igualmente, con concentración y con sabiduría, pero sin ética, no nos sirve para llegar a la budeidad. ¿Shipa? Creo que este es nuestro cuarto curso. ¿O el quinto? Pues este va a ser el último. Oye, este curso acabamos. Ya se pueden ir de paseo. Vale. Está leyendo. Es parte del texto raíz combinado con el comentario. Vale. Soni, Yunzuzuba. Vale, Entonces, es una mezcla de comentario y el texto raíz, en el cual dice, primero ahora se va a mencionar acerca de lo que es la naturaleza de la acumulación de mérito o método y la acumulación de sabiduría. Entonces, esto nos lleva a una pregunta en relación a... porque necesitamos esa acumulación totalmente completa de ese mérito y esa sabiduría. Entonces la cuestión ahora es ¿qué es ese método? ¿Y cómo se lleva a cabo esa acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría? Y es necesario entender qué es, cómo se lleva a cabo esta acumulación de mérito y de sabiduría, porque estas dos son la causa para alcanzar ese estado perfecto de la budeidad. Los budas son producto de esa acumulación perfecta de mérito y de sabiduría. Entonces,
Así que se está afirmando, esto es lo que dice en el comentario, o sea, se está afirmando el hecho de llevar a cabo las dos acumulaciones, porque estas son las que nos van a llevar a nuestro objetivo, que es la budeidad. Por eso en el texto raíz dice, todos los la causa para alcanzar el estado de un Buda, y de hecho en el texto raíz dice, todos los Budas, su causa para llegar a ser Budas, en el caso de todos los Budas, es la acumulación de la sabiduría y de los méritos. O también, como nosotros lo conocemos, la acumulación de método y sabiduría, ambos son la causa para la budeidad. En el texto raíz también menciona, en el texto raíz también mencionan, solo que en español lo han cambiado y se entiende por qué, dice, el desarrollo de la perfección superior, pero no dice eso. Y hay, en el texto raíz en tibetano dice, el desarrollo de las clarividencias. Y se dice que será... El hecho de que haya puesto clarividencias, y que no es un término muy usual en otros textos que miramos, dice, es importante el desarrollo de la clarividencia, del método y de la clarividencia. ¿Por qué pone clarividencia? Pues porque en esa época, en donde Atisha estaba extendiendo las enseñanzas, había mucha confusión y muchas enseñanzas completamente equivocadas, tanto del sutra como del tantra. Por eso había unas ideas de que el sutra y tantra eran contradictorios, que eran completamente opuestos, o hacia uno o hacia el otro. Entonces, precisamente, y había muchos que estaban exponiendo unas enseñanzas tan erróneas, que por eso hablo de clarividencia. Pero, por supuesto, cuando nosotros hablamos de clarividencia, clarividencia no es un logro extraordinario. Practicantes no budistas también pueden conseguir la clarividencia. Clarividencia es un logro común. Pero el hecho de plantear necesitamos desarrollar clarividencia era precisamente para aquellas personas que estaban exponiendo equivocadamente el Dharma y orientarlas en el sentido de el desarrollo correcto de la explicación de las enseñanzas. Eso es lo que Geshe la cree. José, ¿cuál es? Según Chandrakirti, cuando habla de las dos verdades, ¿cómo las expone? ¿Qué analogía es la que da Chandrakirti para...? Porque Chandrakirti habla de que se necesitan las dos verdades. Y la analogía que explica para que podamos entender la necesidad de ambas. Con las alas de un pájaro, creo, ¿no? Claro, de cara yo chobani go dua chobani mena pirtu gimindu choba yaji yaji mena pirtu gimindu tabani chiyo gurso wa tedan de jibor bes. Y has leído, tú tienes el texto raíz o lo leo si quieres. Dice, en el texto raíz, en la siguiente estrofa dice, así como un pájaro que no ha desarrollado sus alas, está hablando de un pajarito bebé que apenas están creciendo sus alas, están inmaduras todavía, entonces por eso no puede volar en el cielo. Y la analogía que tú has dado de Chandrakirti, ¿qué similaridad tiene? Es lo mismo. ¿O no? Ya, David. Es lo mismo.
lo mismo, San Gachinti que Atisha. No, la analogía de Atisha, del pajarito bebé que no ha desarrollado sus alas, y el ejemplo de Chandrakirti de las dos alas, de las dos verdades para poder volar. No es lo mismo, ¿no? Está preguntando a David. No lo sé, no lo sé. Las dos verdades también dicen que es como las dos verdades, son simultáneas. Niga gorresa, ¿Qué es eso? Vale. Entonces, en el ejemplo de Chandrakirti, cuando habla de las dos alas del pájaro para poder volar, está queriendo enfatizar que necesitamos desarrollar el conocimiento de ambas. No puedes quedarte solo con el conocimiento de una, estamos hablando de las dos verdades, desarrollar una y no la otra. Ambas se necesitan conocer para poder volar, como las dos alas del pájaro. Pero en este caso de Atisha, cuando habla del pajarito bebé que tiene sus alas poco desarrolladas, es diferente, porque aquí nos está hablando de que así como un pajarito cuando es pequeñito no puede volar, tiene sus alitas pero todavía no se han desarrollado. Y entonces, al no estar desarrolladas, pues no puede volar. Pues del mismo modo, sin la fuerza de la clarividencia, no se puede trabajar en beneficio de los seres. Nos está incitando a desarrollar esa clarividencia, o las clarividencias son varias, desarrollar las clarividencias, porque si logramos desarrollar esas clarividencias, entonces es como si nuestras alas, como los pajaritos, conforme va pasando el tiempo, sus alas se van desarrollando, ya son lo suficientemente fuertes para poder volar. Pues de igual manera, nosotros, para que podamos beneficiar a todos los seres en su totalidad, necesitamos desarrollar las clarividencias. Y de las clarividencias hay una que es la que va más directo al beneficio de los demás seres, que es la de aquella clarividencia que puede leer el pensamiento de otro. Está refiriéndose a que nuestro propósito es beneficiar a los seres de la mejor manera posible. Y entre mejores condiciones tengamos de desarrollo nosotros, entonces, entre mejor estemos nosotros, más logros podamos tener, entonces podemos beneficiar mejor a los seres. Y uno de esos logros que nos puede llevar a
beneficiar de mejor manera a los seres es las clarividencias. Y de hecho hay una oración, que una estrofa del primer Dalai Lama llamado Gendun Trungpa, y dice: ojalá que yo pueda, es una oración que hace, que dice: ojalá que yo pueda desarrollar las clarividencias y los ojos de la visión para que pueda beneficiar en su totalidad a los seres. Entonces Geshe-la les pregunta, para entender qué es esa clarividencia de la cual estamos hablando, la primera pregunta sería: ¿cuántos tipos de clarividencia hay? En el libro hay 10. No, 6. Ah, vale. Corán de tenas ngares, ngatrenguillos. Y en este dinano la chutritusan. ¿Cuáles son los 5? Las 5 clarividencias. Miking oye, nawen oye. Recordar vidas pasadas. Ngonei, lleve trenking oye. Tener la capacidad de leer la mente de los demás. Shen semche, oye. Y no, que no recuerdo bien, pero la del libro hay una que dice: saber que vas a ser capaz de eliminar todos los oscurecimientos. Maon palati, tripatamche, ngadi. Me pasó tu yin shepadi, no se reza. Sabse mucho seguro, mamba se da yo mari, no da paña con pan sangre mucho, sangre pobre yo mucho de sabse mucho seguro. No es exactamente eso de que en el futuro voy a ser saber que voy a ser capaz de eliminar todos los obstáculos. Estamos hablando de la clarividencia que consigue un ser aria, que ya está, un ser aria ya está más cerca de un aria bodhisattva, ya está más cerca de la budidad, y por lo tanto él puede ver, o bueno, un aria en general puede ver que hay un fin en el cual puede eliminar todos sus objetos de abandono. Y ese se le llama sakse. La clarividencia de completa sakshe, ¿verdad? Sabameba. Aquella que déjame buscarlo porque sé que lo he visto esta mañana en mi librito. Sakse, que es la sabaseba. Si lo veo en tibetano, ahora me acuerdo, pero que lo viste esta mañana. Estamos hablando de una clarividencia que únicamente existe en los seres arias. Perdona que mientras estoy leyendo Geshe-la hablando y yo traduciendo, creo que lo estoy haciendo peor que nunca. Entonces, dejen que encuentre primero el Ngoshe Trupa, que lo he visto esta mañana. Sí, estoy en los 6. ¿Por qué no lo encuentro? Ah, sí, Geshe-la Terin Shogepe. Ah, sí, Ngoshe Trune. Sakse Ngoshe. Se dice la clarividencia de la culminación de las contaminaciones. Ese sería el nombre. Y ahora vuelvo, que todo lo que dije lo borran, por favor. Entonces, esta clarividencia de la culminación de las
contaminaciones lo encontramos únicamente en un área Sangye Baba, en un área Bodhisattva. En un área Buda. Solo en un área Buda. Pena sagbase de nimol kogres, ende nindo rajam boton zo pansar de te sabse mushi sigu mares, kanda sanje ju kuyares. Esto solamente se encuentra, esta clarividencia solo la tiene un Buda, porque es el único que está viendo el hecho de que ha culminado con todos y cada uno de sus contaminaciones. Otese. Ta, ene se migo mushi sudu, ta, miwangi ta jinse ene jidin khamlos pe paze mangbo gi su thara musum thong gi la migo mushi sugyo des. O ta gana hin gi jidin khang gi ta thara pe tha rung shibu ji khang gi sing gi del na yo mushi sugyo des ni che. O ta mone mo jin na jesu chumbe mushi sudu ene ta mushi dub ju ma jo ne ma de 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 re che sha sta kang ga de chen thu gi na ma na jo mangbo tsui shen tukuyo res, mwajina jesu tumbe mwishins. Ta desho nirwa tsudruyo mwishin re. Tsudruyo se ata? Ale, koran lama songa di tsudruyo mwishin. Truba tenya de res, ta malam na dhigabar. Truba tenya, ta pina ranje tunzu ini, duja dhuru, ini kapsu padu ini, gulu chiga na mepa, gulu chiga na chu, zao tinda chiga. Ale, ya. Truba tenya yara tsudruyo mwishin se res. Ini shenshi shenbe mwishin se du, ta shenshi shenbe mwishin tumna, sim ganga shen tuku marisi, ali tangbo. Soso shenshi shenbe mwishin tuba ina, ina soso toba nyamba dan, te o ganga tuan tuku kurima, toba toba tuan tuku marisi, o chidan tinda chiris. Vale. Así que las seis clarividencias, la primera que Geshe-la nos estuvo explicando, es la clarividencia. Porque claro, el texto menciona clarividencia, clarividencia, y si no hablamos de qué clarividencia se está refiriéndose, pues entonces, y además el texto dice la importancia, la necesidad de cultivar la clarividencia, pues hay que saber qué es esa clarividencia. Se ha mencionado ya la clarividencia, que es la completación de las contaminaciones. Ahora, la siguiente clarividencia es la de la clarividencia del ojo. La clarividencia del ojo se refiere a aquel que puede ver a una gran, gran distancia y puede, utilizando su poder visual, tiene una capacidad de poder ver distancias muy, muy grandes. Al igual que el del oído, la clarividencia del oído es aquel que a distancias inimaginables puede escuchar. Luego está la clarividencia de saber lo que fuiste en tus vidas pasadas, tu vida anterior. Y la otra clarividencia que no se había mencionado es la clarividencia de las... clarividencia de poderes mágicos. Y esa clarividencia es, por ejemplo, cuando un ser la tiene, puede entonces hacer esa emanación, reproducirse a sí mismo y evocar esa visión de que por la mitad de su cuerpo está ardiendo en flamas, mientras que la otra mitad de su cuerpo está, es agua la que la está recorriendo. Por eso es mágico, son poderes mágicos. Y la última clarividencia es la clarividencia de poder conocer la mente de otro. Pero aquí cabe mencionar que no significa que se puede leer la mente de cualquier persona. Tiene sus limitaciones, especialmente de acuerdo al nivel que tú te encuentres. Porque tú, si desarrollas, imaginamos que desarrollas esa clarividencia, solamente puedes leer la mente de aquellos que son inferiores en logros a ti. O que tienen logros, que a lo mejor el otro tiene logro, pero menos que tú. O de aquellos que no tienen ningún tipo de logro. Los que son en nivel inferior a ti, entonces puedes leerles su mente. Pero aquellos cuyos logros son superiores a los tuyos, no puedes. Resuma. Mhm. Dango shi chu shi. Jin ma yu shi da.
da a la mo tan angoche sun se sen sem ki ngoche tam su su toba toba nyamba da nyamba da ma wa ma wa se sem shin tu se san koran ki a kanela gore ane lama la di hakona lama di ngaso di tu reba ya bo tu sa ti ji jire si te te toba gu gu jire si da te che ne da pu mu nu te che ngo shi ko wa le sa ti la bu ma gu sa to to te che ngo shi to da che sim je tu nu ma yi te do sa ro wa ngo shi den be ning ze do su nu da ga yin ba ngo shi da da che ju ne jia wa jia ya yu ma yin si wo de na de tong da de xie yu su le da ngo shi yu su ne na ni ngo shi den be ning ze sonum so mangbo sa tu gres mo she da chena ni ta kale kha gu shi gres ni jo ye ja ja mangbo go gres so ba la siguiente estrofa dice cualquiera que posea la clarividencia el mérito que acumula en un día y noche No puede producirlo ni siquiera en 100 vidas quien no posee la clarividencia. Es decir, que aquella persona que tenga esa clarividencia, entonces de manera mucho más fácil puede llevar a cabo la completación de los méritos, la completación de la virtud. En un día acumula tanto porque tiene esa clarividencia, entonces acumula mucha virtud, muchos méritos. Y esa acumulación tan vasta, uno que no la tenga, pues no lo consigue tan fácilmente como el que la tiene. Yo lo que acaso que es la... Las... yudu zobe chung yu tsuo losa suwa jiwa jiang yu ma yin yudu chung yudu zobe chung yu tsuo sen losa suwa ta yongsu zoban doi juwe si tenin beje mu shi da zoba ju ji le lu men si shenai ti redwe shenai jugo ma yin ba si redwe si ga zi redwe si kandis la Nyurtu zobe chanchu tso yonzu zobar do yurpa. Tene benche ngoshe ta. Rupa gyu ki lelo me. Tito pato chigruwa. Ore, ruwa. Las. Tate karisi kresa. Ta ngoshe yonzu nyurtu. Ine zobe sanje chanchu tso zoban do ne. Ine ngoshe gugiyo re. Ine yonzu zobo jibon do gugres. Tene beba che na. Ine... ngoshe da zhubha jujis. Da me lelo da nyumle she duksi dewe ina zunzhu masumna na ina yaya maris. Y dice la siguiente estrofa, los que desean efectuar rápidamente las acumulaciones para la iluminación completa desarrollarán la percepción superior con esfuerzo y no con pereza. Por un lado nos ha dicho la importancia del desarrollo de la clarividencia y cómo con esa clarividencia uno puede ser capaz de llevar a cabo vastos méritos, pues entonces, si uno realmente desea alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda de manera rápida, si lo quiere además conseguir rápidamente, pues entonces tiene que esforzarse, desarrollar lo que llamamos el esfuerzo gozoso para conseguir esas clarividencias. Porque si se deja vencer por la pereza, entonces no se consigue. Si nos quedamos morando en la pereza, entonces no se consigue. Hace falta el esfuerzo. Ta, tendría que
Moshe Dubala, Bezonche, in it, Lelo on the Masonja Kalekaze Jamna, in it, Shane Duba Marina, in it, Moshe Singed Joya Yamaris, Dandi Shamadi Sugar, Shane Duba, Shane Duba Marin Besser, Moshe Joa Mijue, Tishane Dubachir, Yane Yand Bevashas, on the Odyssey. La siguiente estrofa dice, porque claro, en esta estrofa que acabamos de leer, dice, tienes que vencer a la pereza. Tienes que esforzarte por desarrollar la clarividencia. Si quieres que rápido conseguir la budidad, necesitas de la clarividencia. La siguiente estrofa nos dice, hemos visto la importancia de la clarividencia, pero nos dice en la siguiente estrofa, pero sin el logro de la calma mental, no llega a surgir la clarividencia. Por consiguiente, esfuérzate una y otra vez en lograr la calma mental. Hemos hablado del esfuerzo que tenemos que poner en conseguir la clarividencia, pero lo que dice esta estrofa es, pero sin calma mental no surge la clarividencia. Por lo tanto, si queremos conseguir la clarividencia, en primer lugar hay que esforzarnos en obtener la calma mental y esforzarnos siempre una y otra vez en conseguir la calma mental. Onda de nengar de kharas na ene moshe sing tobala shene tsegmares tambo shene tu ene shene shule ya ene samde moshe sing de tugres moshe togu yares ko da jende Tajin tu mumu yu tajin di samdi mushi res. Oti son zan ta shenai singri niwa chukuga res. La importancia de esta estrofa es porque nos aclara el orden. Primero hay que conseguir la calma mental, porque esa calma mental nos lleva al nivel de estabilidad mental para el logro de la clarividencia. O en otras palabras, la clarividencia, su causa inmediata es la calma mental. Porque estamos hablando de, para alcanzar ese primer nivel, lo que se llama el nivel de concentración, de estabilidad mental, lo que te lleva a ese nivel es la calma mental. Tú tienes calma mental y entonces logras ese primer nivel de estabilidad mental, de clarividencia. Entonces yo le preguntaba a Gisela si ese estado de estabilidad mental, porque también así se le llama al primer nivel de reino de forma, y dice, si se refiere al reino de forma, uno lo consigue a través de la calma mental. Por eso es necesario. Pero en el sentido de que ahí se consiguen las clarividencias. Lord.
rabdun bhe de komse jang sa lone tongda da ge jang dunze zhuwa mi ju ru so da desu ge ruwa Mientras que las condiciones para la calma mental sean incompletas, no se alcanzará la estabilización meditativa aunque uno medite vigorosamente durante miles de años. Mientras que las condiciones para la calma mental sean incompletas, no se alcanzará la estabilización meditativa aunque uno medite vigorosamente durante miles de años. Cuando aquí habla de las condiciones de la calma mental, se refiere a todos lo antes de ponerse a meditar en la calma mental, tienes que tener todas las un cierto número de condiciones presentes para que puedas desarrollar la calma mental. Condiciones tanto externas, internas, varias condiciones que tienen que estar presentes, que entonces cuando te pones a hacer la calma mental, si las tienes todas bien, entonces puedes, como en los textos dice, se puede conseguir la calma mental en 3 meses, 6 meses o en 1 año. Por eso aquí la estrofa dice, es necesario que todas las condiciones que favorecen o que van a ayudarte para desarrollar la calma mental estén todas presentes. En el texto que se llama Los niveles del oyente, mencionan 17 condiciones para el desarrollo de la calma mental. Dice que se la siento mucho que no se los pueda mencionar cuáles son los 17 porque no sacó el texto, este texto no lo ha sacado. Pero bueno, vamos a ver lo que normalmente conocemos en el Lambrin. En el Lambrin nos hablan de 6 condiciones que tienen que estar presentes para el desarrollo de la calma mental. Dice, Geshe-la, para que quede claro más o menos a qué nos referimos con esas condiciones que tienen que estar presentes para calma mental, nos va a contar una historia cortita. Cuando nosotros queremos realmente ponerlo en práctica, hace falta también tener muchos méritos. Porque cuando no tenemos muchos méritos y nos ponemos y queremos ponernos seriamente a aplicar las enseñanzas, a practicarlas,
Pues precisamente por la carencia de méritos o por los pocos méritos que tenemos, pues nos enfermamos, suceden obstáculos, suceden cosas que no nos imaginamos que no sucedan, muchos problemas, muchas interferencias. En cambio, si tuviéramos una buena acumulación de méritos, si llevábamos a cuesta muchos méritos, todo nos sale perfecto. No se nos presentan inconvenientes. Por eso también la importancia de la acumulación de méritos. Bueno, nos va a contar una historia. En realidad las historias que Gisela nos comenta son verídicas, pero esta además es muy muy cercana. Es la historia de Genjima, que Carlos lo conoce y que también fue maestro de Geshe-tu Tenzin. Fue maestro que les enseñó textos. Y este lama, Genjima, había conseguido la calma mental. Y como algunos de vosotros sabéis, en Dharamsala, en lo alto de la montaña, hay unas casitas donde se retira la gente se va de retiro. Y entonces este maestro estuvo en estas casitas. Y bueno, entonces, este maestro, por estar haciendo esos retiros correspondientes con todas las condiciones, Genjima, que es el que está contando, consiguió la calma mental. Entonces, otro monje de Seraye, que quería seguir sus mismos pasos y también obtener sus mismos logros, entonces también se fue a este lugar en Dharamsala, en lo alto, donde están estas casitas, y los monjes están de retiro. Y estos que están de retiro son personas especiales porque están en contacto continuo con su santidad el Dalai Lama para hacerle, bueno, si tiene alguna duda, cualquier cosa, pues entonces lo tienen ahí al lado. Y entonces, este monje de cera que estaba ahí en la montaña meditando, ya habían pasado 2 años y nada. Entonces, como tenía contacto con Genjima, que era el que le estaba sirviendo de ejemplo, porque él había conseguido esa calma mental, entonces le comentó que no, nada de nada, que no conseguía nada después de 2 años. Entonces, el propio Genjima escribió una carta a su santidad, el Dalai Lama, pidiéndole que por favor le diera instrucciones y le enseñara a este monje a cómo conseguir esa calma mental. Claro, siempre cuando llevas y hay una carta de promedio donde está su santidad el Dalai Lama y donde el propio Dalai Lama responde, tiene mucha, mucha importancia. Y entonces este monje de Seraye se regresó al sur de India y fue a visitar a Genjima, y Genjima era un monje de Ganden, entonces lo fue a visitar a Ganden. Y
Entonces este monje de Sera y resulta que este monje fue a ver a Genima, ¿no? A contarle pues que no nada de nada y que bueno, pues había una carta para su santidad que para que le viera ver cómo le podía ayudar, para que pudiera conseguir, le diera instrucciones especiales para que pudiera conseguir la calma mental. Entonces, al estar en presencia de Genima, Genima le dice, todo muy bien, vamos a ver, ¿por qué no consigues la calma mental? Dime, ¿cuáles son las 17 condiciones que tienen que estar presentes para conseguir la calma mental? Y el monje no pudo contestar. No pudo contestarle. Entonces dice, pues ya te puedes irte a casa. Es imposible. No importa que esté la carta de por medio, da igual. Si no te sabes cuáles son las condiciones para la calma mental, ¿cómo puedes ser capaz de completarlas? Una de ellas ya no la tienes para empezar, que es saberse las condiciones. Entonces, pues si no te sabes las condiciones, obviamente las condiciones son incompletas y la calma mental no se consigue. Y como Genima no era un maestro... un maestro más bien airado, pues entonces ya te puedes ir a casa. Ya. No sirve. Ya las condiciones no las tienes, así que vete a hacer otra cosa. Por eso la importancia que siempre nos enfatiza estudiar, porque entre más lo estudiamos, más lo conocemos, más lo tenemos memorizado en nuestras mentes y entonces más podemos recurrir para cuando tenemos que meditar en algo o analizar algo, tenemos las herramientas para hacerlo. Hace falta que esté interiorizado en nuestra mente, por eso la importancia del estudio. Os cuento otra historia de Genima. Y bueno, pues resulta, esta es otra historia, pero que también nos refleja el tipo de carácter que tenía Genima. Pues en esta ocasión Genima estaba en Bután, de retiro, completamente aislado, y el abad de Ganden Changse fue a visitarlo hasta Bután para solicitarle que le diera comentarios acerca de Lamrim. Entonces, ya en presencia de Genima, le pido que me dé enseñanzas de Lamrim. Y entonces Genima le dice, bueno, ¿y puedes meditar? ¿Te puedes poner a meditar? Y bueno, estamos hablando que era el abad de uno de los monasterios más importantes, por lo tanto, con mucha carga de trabajo. Y en presencia de Genima, pues no puedes decir mentiras, ¿no? Entonces, pues le dijo la verdad, no, porque no tiene el espacio, el tiempo, porque está de abad del monasterio. Entonces le dijo, no puedo ponerme a meditar. Y entonces Genima le dice, bueno, no me hagas perder el tiempo ya. Así era, Genima, muy directo. Vale.
Entonces, vamos a hablar de las condiciones para desarrollar la calma mental. Siguiendo el texto de Lambrin, presenta 6 condiciones. La primera, ella nos está hablando de el lugar que tenga condiciones propicias. Yo los leo todos. Bueno, se los leo yo todos, así ahorramos tiempo. El primero, un lugar con condiciones propicias. Segundo, tener escasos deseos. Tercero, sentirse satisfecho. Cuarto, abandonar las demandas de la sociedad. Quinto, tener una moralidad pura. Y sexto, abandonar completamente todo pensamiento tal como el deseo y demás. Entonces, pues ahora nos hacemos un receso para tomarnos un té y cuando regresemos nos va a comentar acerca de estas 6 condiciones. Porque yo me tocan real en sí ni de yempade, sangre sin tu mite uguay, roco nanta sin la chopacho. Y dam guru rana mandala kamniya dayame. Ay, que se me hagan papa.